cabrones, ¿cómo están? Espero que estén al 100. El día de hoy les tengo una sorpresa. Vamos a hablar de lo que necesitas tú, cabrón, traer en tu mochila para conquistar mujeres en 2 días. Y aparte le vamos a presentar el reto No te apendejes, que es un reto de ecología que trae una chava en redes sociales. Le dejo el link en la descripción para que lo chequen y vamos a ver cómo aplicarlo. Venga, tío, no te apendejes, vamos a ver este video. Primero que nada, lo que necesitas traer en la mochila es un termo. ¿Para qué? Para reducir el uso de la botella plástica y ayudar al planeta. Ahí está. ¿Qué otra cosa necesitamos hacer para cumplir con el reto No te apendejes y conseguir novia en el parque en 2 días? Bueno, yo no tengo novia, pero a lo mejor sí aplica en el parque, no hay pedo. Primero que nada, necesitamos una batería portátil. Es súper útil, la neta, te saca de muchos apuros. Un desodorante. En especial, ¿vale, tío? Si tú eres esos gilipollas que no se limpian los sobacos ni se bañan, aquí está, especial para ti. Saludos de España. Yo sé que sí se bañan, pero no hay pedo. Un cargador, otro cable de cargador, unos audífonos, Bluetooth, a toda madre, los que quieras, lo que necesites. Otro cable de cargador, plumas o algo para escribir, para que le dejen notitas a las chicas en el parque y consigan novia en 2 días. Bueno, ahí veremos. Un espejito este, la neta, lo traigo porque se lo compré a un viejito en 10 pesos. Surprise, motherfucker. Para encandilar la cámara. Y ya, pues está chidillo, saca de apuros. Y ahora sí, miren, neta, esto aplica al 100 en el título del reto No te apendejes, neta. Aquí aplica al 100, no te apendejes. Venga, venga, me vale, tío, venga. Venir a ver lo que tengo aquí, gilipollas. Fíjense, neta, esto, dígale a su, háblele a su mamá, a su hermanito, a su papá. Esto deben de traerlo todos, todos, cabrones, todos. Condones, gilipollas. Tienes que traer condones, no te apendejes, protégete, no te apendejes, protégete, cabrón. Neta, contamina menos. Un condoncito a 1000 pañales, aparte es más económico y es menos pedo. Si ya te apendejaste y se embarazaron, lo que quieran, pues disfruten del embarazo y disfruten del bebé que tengan o lo que sea, pero disfrútenlo. Ya no anden llorando ni nada. En verdad, disfruten de esa nueva vida que están creando. Pero pues está toda madre no comprar pañales, mejor condones. Otra cosa, pues yo para andar saludable, un goterito. Eso lo hacen mis papás y yo lo vendo para que lo compren. Un labello, pues para no verse tan gacho y salir bien en los videos. Un cepillo de dientes. En el reto No te apendejes habla de usar cosas ecológicas, productos ecológicos. Pero como yo ya tenía este cepillo de dientes, sería una pendejada tirarlo y comprarme un cepillo de dientes ecológico. Mejor utilicen sus plásticos hasta que se acabe su vida útil. Lo tiran a algo de reciclaje y ahora sí compran sus productos ecológicos. Pero primero acábense el plástico y luego ya compran sus productos ecológicos. Eso yo recomiendo. Hilo dental para que se te quede la carnita y esas pendejadas, para limpiarlo y andar a toda madre, para las morritas en el parque. Y ahora nos vamos a la parte de atrás, mire. Una bolsa ecológica de M&M's que está fresona, está bonita. Curiosamente me fui con ella al súper y vi una viejita que traía una bolsa para la verdura y le pregunté: oiga, señorita, está chida su bolsa. Y dijo: ay, yo la traigo, mijo, ¿quiere una? Y ya, pues está toda madre. Miren, vi una bolsita para guardar la verdura y todos esos bienes. La neta, toda madre. Viejita, muchas gracias. Ahora sí, seguimos a la bolsa grande. Continuamos. Miren nomás, esto queda también especial para el reto, aunque no tenga que ver mucho con ecología. No te apendejes, desapendéjate, mira. Lee un libro, cabrón, neta, yo se lo recomiendo. Antes estaba medio pendejo, todavía. Pero ahorita ya estoy leyendo libros y todo, entonces sí cambia mucho la forma de ver las cosas. No te apendejes y lee un libro, se lo recomiendo. También tenemos un cuaderno para anotar las cosas, está toda madre. Si tú usas tablet o lo que quieras, está bien, pero a mí me gusta traerlo para poder escribirle notas a las chicas en los parques y conseguir novia, aunque no tenga. Bueno, ya ni pedo. Y por último, miren, cubiertos.
cubiertos. Esto es muy importante, ¿para qué? Para disminuir el consumo de los plásticos, ¿sí? Entonces ya con su cuchara, tenedor y cuchillo, a toda madre, llegan con las chicas en el parque, se crean. Pero en serio, esto está súper bien y ya pues los proteges así, los puedes limpiar y todo el rollo y te vas de día de campo o algo así, mira, no andas batallando nada. En lo personal, no tienes que comprar todo lo ecológico que veas. Si tú hay cosas ecológicas que no usas, no las compres. Yo en lo personal, yo no uso popote, entonces es una pendejada comprar un popote ecológico si yo no uso. Frappuccino, mocachino y todas esas mamás que están bien ricas, la neta, yo no las tomo. Entonces no tiene caso que compre un popote ecológico si yo no uso popotes. Eso también se trata de reciclaje. Si es algo que no lo vas a usar, no lo compres y ya, toda madre. Y si tú que estás viendo esto, vendes plástico, vendes botellitas, vendes lo que quieras, no te agüites, o sea, es tu jale, no pasa nada. Si puedes hacer algo para mejorar esto y ayudar al planeta, que a toda madre. Si por ciertas circunstancias no puedes, no, pues ni pedo, haces tu jale, hazlo bien, hazlo con buena actitud. Los quiero un chingo, cabrón, ya no sé más qué decir, más que los quiero un chingo y pues ya, ahí está. Espero les haya gustado, suscríbanse. Ay, en el video que pasé ahorita, no le hice daño a la vaca, la neta, esa fue una señal de cortarle el rabo, o sea, no, no crea que fue el hueso ni nada de eso, fue los puros pelitos de la cola, para señalar que ya estaba vacunada y pues tener un buen control en los animales. Cuídense, cabrones, bye. Pero si intentas tocar, te daré una cachetada. No te metas con mi coco, no te metas con mi coco.